Hola, un saludo para todos. Hoy estamos desde el Museo del Oro de Bogotá. Agradecemos de verdad a Diana el haber aceptado la entrevista y estar aquí con nosotros. Quisiera primero que te presentaras. Muchas gracias, gracias por venir a visitar el Museo del Oro. Yo soy Diana Vargas López, yo soy la jefe de servicios al público del Museo del Oro y mi rol acá tiene que ver con la atención de todos los visitantes que vienen a conocer estas colecciones o que vuelven a reconocer los objetos maravillosos que encuentran aquí en la exposición del Museo del Oro del Banco de la República en Bogotá. Muchas gracias. Quisiera preguntarte qué opina el resto del mundo y la nación acerca del Museo del Oro. Bueno, este es un lugar bastante reconocido, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque posee la colección más importante, la colección prehispánica más importante del mundo en su género, con más de 50.000 objetos de varios materiales, no solo de metal, de oro, plata, platino, cobre y sus diferentes aleaciones, sino también de cerámica, concha, hueso y bueno, una gran cantidad de objetos que hacen parte del patrimonio de todos los colombianos. Eso hace que los colombianos se sientan identificados con este patrimonio y los extranjeros quieran venir a conocerlo. Maravilloso, gracias por tu explicación. Quisiera preguntarte si el Museo del Oro tiene personal sordo y cuenta además con visitantes sordos y si para ello el museo reconoce la lengua de señas como derecho de la comunidad para la participación en estos espacios. Bueno, por supuesto, el Museo del Oro es una institución del Banco de la República y desde hace varios años hemos estado interesados en que las personas de la comunidad sorda nos visiten y conozcan este patrimonio porque también es de ellos. Desde hace algunos años, uno de los primeros pasos que dimos para acercarnos a la comunidad sorda fue tener intérpretes que recibieran a los grupos escolares principalmente, colegios sordos, de niños sordos que venían a visitar el museo. Entonces queríamos contarles a ellos también qué encuentran en nuestras exposiciones. Posteriormente, y desde hace algunos años, hemos vinculado como guía o animador pedagógico, que es el término con que los denominamos, a una persona sorda. Él es tanto la persona que hace recorridos en lengua de señas, como también algunos talleres y trabajo con no solo colegios, sino personas de la comunidad sorda. Wow, interesantes estos logros obtenidos a partir de este reconocimiento. Y sabemos que no es suficiente. Entonces, ¿qué proyecciones y retos tienen para seguir reconociendo la lengua de señas? Bueno, nuestro interés es llegar a la mayor cantidad de personas sordas y sus familias, porque sabemos que ellos hacen parte de un núcleo familiar y qué mejor que pudieran venir en familia a visitar el Museo del Oro. Además de las visitas que hacemos con intérprete o con la persona sorda que dirige los recorridos aquí en el museo, también por temas de la pandemia nos impuso un reto grandísimo y fue llegar a más personas del país a través de medios virtuales. Y eso, pues digamos, fue algo que sucedió y llegó para quedarse. Vamos a continuar con esa atención tanto presencial como virtual en el Museo del Oro. Por supuesto que queremos y tenemos retos a mediano y a largo plazo de atraer más públicos de esta comunidad. Para ello estamos en pleno desarrollo de un proyecto que tiene que ver con una serie de terminologías o palabras relacionadas con el Museo del Oro y que permiten darle a las personas sordas una aproximación a lo que significan los objetos
a lo que significa la elaboración de los objetos por las antiguas comunidades indígenas que los elaboraron. El pensamiento que ellos tenían, su cosmovisión, su forma de ver la vida, el mundo, el universo. Y también pues acercarse a las sociedades prehispánicas que habitaron lo que hoy es Colombia. Adicionalmente, también quería contarles que desde hace varios años, unos 2 o 3 años, surgió ese interés por acercarnos a la comunidad sorda y a la lengua de señas en particular, y varios empleados del Banco de la República, específicamente del área cultural, tomamos, y me incluyo, un curso o unos cursos de lengua de señas colombiana, con el fin de poder dar una bienvenida más cálida a las personas sordas, por lo menos tener una conversación muy sencilla y luego que los guías ya pudieran entrar a hacerles el recorrido. Excelente, qué bueno que sepan cuáles son los retos que van a trabajar. En Colombia hay diferentes museos que aún no son accesibles porque no reconocen la lengua de señas. ¿Qué recomendaciones les darían ustedes que los lleven a una toma de conciencia para que repliquen estas buenas prácticas que están llevando a cabo ustedes? Bueno, antes que nada yo quiero contarles que la red de cultural del Banco de la República se ha ido apropiando de estas buenas prácticas en relación con atraer a estos nuevos públicos. Son acciones de inclusión, no solo para las personas sordas, sino para otros tantos grupos que queremos que visiten nuestros espacios culturales. Y es así como en otras ciudades del país donde tenemos sedes culturales, también ha habido el apoyo o la contratación de personas sordas o de intérpretes que acercan a las personas sordas de esas regiones. Yo creo que es un proceso gradual en la parte cultural. Ha sido paso a paso que se ha ido dando todo este proceso y con seguridad muchos museos van a seguir en esta misma línea. Lo importante es conocer cuáles son las necesidades de nuestros públicos, saber que existe una comunidad de personas que tienen diferentes intereses de los distintos contenidos que hay en los museos y que quieren aproximarse a las colecciones, al arte, a la cultura, a todos estos elementos que, como les decía, son patrimonio de todos los colombianos. Entonces, a partir de reconocer eso, los museos pueden plantear estrategias que permitan atender a estos públicos. Maravilloso, de verdad muchas felicitaciones y a todos los museos a nivel nacional sigan estas buenas prácticas. Quiero expresar mis felicitaciones y que este trabajo se siga realizando. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes. Adiós.